Hola, hola, embajadores, ¿cómo están? gusto saludarlos aquí, su servidor Luis Sosa, eh, para compartirles, como les había prometido, eh, la carta de ventas que en lo personal eh, acabo de crear y adicionalmente, bueno, pues como les comenté, con el tema de ofrecer más bonos para incrementar eh, el promedio de venta, ok, que puedas generar. Esta es la carta de ventas que, que yo en lo personal creé así que te voy a compartir en... A través del correo electrónico, pues el enlace para que tú la veas directamente. Y bueno, pues puedas ver ahí eh, el, el video que te prometí también que iba a grabar allá en la playa. Y por acá está el video con los bonos adicionales, ¿ok? Así que, bueno, eh, quiero platicarte cómo es que realicé esta carta de ventas para que tú también lo puedas hacer, ¿de acuerdo? En este momento voy a ir al... Bueno, antes de, de mostrarte cómo la hice, quiero mostrarte también mi mi landing page o mi página de aterrizaje eh, ahí está Club de Embajadores un nuevo estilo de vida aquí el video de atracción Conoce los tres conceptos clave para alcanzar la libertad financiera de hecho en el video de atracción hablo justamente de eso mi formulario para que deje nombre e email y por aquí debajo una descripción en este caso yo hago referencia eh, pues al marketing como en pareja no somos Miriam y Luis del Club de Embajadores un nuevo estilo de vida Etcétera, y una breve descripción, ¿de acuerdo? Bueno, pero hoy lo que nos ocupa es el tema de cómo puedes crear tu propia carta de ventas. Como te decía, aquí está el ejemplo de la que yo hice, y quiero mostrarte la sección editable. Eh, es muy sencilla, ¿ok? Eh, por aquí puse la frase reproduce el video ahora, con unos guiones a la derecha y a la izquierda, subrayado en amarillo y letra color negro. Luego viene el primer video, el llamado a la acción, próximo webinar en vivo jueves 26 de noviembre 20 horas tiempo de méxico registrarse ahora ok este botón eh, es un botón sin fondo también te voy a compartir esa imagen aquí en el correo para que se pueda ver de la siguiente manera como tú lo ves en este momento en tu pantalla para que no se vea aquí atrás un cuadro blanco ok o aquí atrás de acuerdo ahí está y bueno enseguida tenemos eh, pues un, un un texto para llamar la atención también espera. Antes tienes que ver esto. Ok. Mira todo lo que puedes ganar o perder. Tú decides. Y viene el segundo video donde hablamos de los bonos adicionales. ¿De acuerdo? Y otra vez. El botón de llamado a la acción. Que está dirigido a PayPal. ¿De acuerdo? En este caso a mi cuenta de PayPal. Entonces, básicamente lo que te quiero decir es. Eh, te voy a compartir también la imagen de fondo. Que yo en lo personal utilicé. Que es la que tú ves acá atrás. Ok. Te, te la voy a compartir también. Te voy a compartir la imagen de este botón, registrarse ahora. Y evidentemente, pues los enlaces a, a los dos videos. Ok. Lo que quiero comentarte es eh, el tema también de cómo insertar el botón de PayPal. Por si todavía tienes alguna duda. Te comento cómo lo hice yo. Ok. En este momento voy a ab abrir mi cuenta de PayPal para poder generar el botón. Bueno, ya Hugo nos explicó cómo generar. El botón, recuerdas, también te voy a compartir la grabación de ese webinar donde Hugo nos, nos compartía cómo puedes crear tu botón y generar un código para tu sitio web. Pero en este momento yo te voy a mostrar una manera más sencilla de insertar tu propio eh, botón direccionado a PayPal, ¿ok? A tu propia cuenta de PayPal. Entonces, bueno, en este momento estoy iniciando sesión. Para este momento yo ya tengo creado mi botón. Lo que te voy a enseñar es cuál es el código que tienes que copiar para luego llevar a tu sitio web y pegarlo. ¿Ok? Y de qué manera pegarlo como un enlace sobre una imagen. ¿Ok? Bueno, entonces yo me voy a ir aquí al área de herramientas para acceder a mis botones que ya he generado. ¿Ok? Acá está botones de PayPal. Hago clic. Si tú ya lo generaste, bueno, pues te va a aparecer ahí. Y si no lo has generado... Revisa el video que te estoy compartiendo que nos, del webinar donde Hugo nos habló de ese tema, ¿de acuerdo? Ok, aquí está mi, eh, uno, el botón que cree para el webinar un nuevo estilo de vida Ok, aquí dice qué opción quiero, quiero ver el código Ok, entonces el código que a mí me interesa es este que dice correo electrónico ¿De acuerdo? Este es el que a mí me interesa El de correo electrónico porque es una manera más sencilla de hacerlo Ok, entonces simplemente lo que hago es copiarlo y en la sección editable de mi carta de ventas, pues lo que hago es muy simple. Mira, voy a borrar este botón para que veas cómo, cómo se realiza ese paso. ¿De acuerdo? Aquí en este espacio lo que voy a hacer es eh, subir una imagen. De hecho, yo ya la tengo aquí, registrarse ahora, pero lo voy a hacer otra vez. Voy a hacer clic aquí en donde dice seleccionar imagen. Y bueno, pues la voy a elegir de... Dame un segundito de la carpeta donde ya lo tengo listo. Ok. Entonces, vamos a la imagen, que si no me equivoco es esta. Ok, es este de aquí. Registrarse ahora. Perfecto. Y hago clic donde dice subir imagen. ¿De acuerdo? Ya se subió. La selecciono. Copio este link, ok. Aquí lo voy a copiar y aquí lo voy a pegar. ¿De qué manera? Bueno, dice: Me voy aquí al icono para insertar o editar imagen, ok. Aquí pego el código, hago ok, lo pegamos, hago clic en ok, ya está lista ahí la imagen. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, este código que generé de PayPal, que es el que dice correo electrónico, lo único que voy a hacer es eh, pegarlo a esta imagen. Ok, selecciono la imagen, hago clic en enlace, insertar o editar link. Ok, aquí está el icono como tú lo estás viendo. Hago clic ahí y ahí voy a pegar el enlace. Hago clic en ok. Y recordemos que para guardar, cada que quieras guardar la edición de alguna de tus cartas de venta, debemos hacer clic en source code. Aquí está en, en, eh, donde está la imagen con estos dos corchetes. Ok, copiamos el código completo. Ok, vamos para abajo. Ahí está. Copiamos el código completo y lo vamos a pegar aquí. Ok, pegar. Y ahora sí podemos guardar nuestra carta. Y listo. Carta creada con éxito. ¿De acuerdo? Aceptar. Y ya quedaron los cambios guardados. Cuando te aparezca este mensaje, haz clic en abandonar esta página. Y bueno, ahora sí vamos a ver nuestras cartas de venta. En este caso para mí es esta opción. Y bueno, pues vamos a verificar que efectivamente el botón de PayPal funcione. ¿Ok? Este es el botón que inserté recién. Este es el botón que ya tenía insertado. Entonces voy a checar que este es el que funcione porque es el que acabo de hacer la prueba. Vamos a ver, hago clic en ese botón y bueno, pues nos tiene que llevar al pago de 7 dólares desde mi cuenta de PayPal. Okay. de la misma manera pues tienes que hacerlo tú para tu cuenta de Paypal para que puedas recibir ahí los pagos ahí está, efectivamente funciona vamos a ver el botón que está en la parte de abajo aquí está ok, hacemos clic y pues tiene que redirigirnos a Paypal ahí está, efectivamente está funcionando de acuerdo, así que bueno ahí lo tienes así es como puedes crear tu propia eh, carta de ventas, como te menciono, bueno, te voy a compartir la imagen que yo utilicé de fondo, eh, la imagen que utilicé para los botones de PayPal, los enlaces también de, de los, estos dos videos y adicionalmente la grabación del anterior webinar. Y aprovechando, bueno, pues también me gustaría compartirte lo que tiene que ver con la carta, perdón, la landing page que yo creé, para que también a lo mejor te puedas dar. Dar una idea. Eh, ok, vamos a ver mis landing page. Aquí está. Ok, te voy a compartir también este enlace. Para que eh, pues te des una idea. Veas el video. Cheques lo que, lo que comento ahí en ese video. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero. Lo importante es que te sirva como referencia, ¿de acuerdo? Ahora no olvides que la parte fundamental es generarle tráfico a tu landing page, ¿ok? No a tu carta de ventas. Tienes que generarle tráfico a tu landing page para que las personas dejen aquí sus datos y puedas comenzar a crear tu propia base de datos y posteriormente vamos a explicarte cómo dar seguimiento, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, seguimos en contacto. Te mando un abrazo. Mi nombre es Luis Sosa. Que Dios te bendiga. Chao, chao.